Encantado. Seguimos con el tema de la reforma provisional. Estábamos sí. escuchando las críticas que hacía Erlex, su ex colega, el antecesor sí, de su claro. cargo, Exacto. Ernesto sí. Murro. Eh, antes de ir a, la, a las críticas de Murro, ¿qué tan importante es para el gobierno sacar este proyecto adelante? Para el gobierno, no, para el país, para la gente, para el futuro de las nuevas generaciones, para la situación que tenemos en materia de seguridad social que obliga a generar un cambio con perspectiva, con tiempo, gradual, sin apuros, este, no de un día para el otro, pero que nos, nos prevenga de un proceso que, de no corregirse, va a generar un, una situación de cada vez mayor déficit y dificultades justamente para mantener un sistema de seguridad social que ha demostrado ser abarcativo, universal, este, de... de, al, de relativa a suficiencia y que sin embargo sí tiene muchas cosas de inequidad que justamente este proyecto pretende corregir. Entonces darle eh, sostenibilidad fiscal, que no significa volverlo superavitario ni equilibrado, sino simplemente que tengamos controlado el déficit en, el, en una trayectoria eh, horizontal y no creciente como actualmente existe, y al mismo tiempo que sea de mayor equidad. Ese es el objetivo del, del proyecto, estamos cada día más convencidos de que es el camino correcto, porque es el camino que responde a una necesidad de la gente, a una necesidad de la ciudadanía del país. Una de las críticas que se le hace es que no es una verdadera reforma de todo el sistema, sino solo de lo que pagan las prestaciones de seguridad social. Sí, yo no, sé, no se tocan los ingresos. Sí, no sé. a ver, este, se ha dicho, pero me parece una, una crítica poco sustentada, porque... Cada vez que hablamos de reforma de la seguridad social estamos hablando de la reforma previsional, de la reforma jubilatoria y pensione, pensionaria. Este, nadie, ni en el pasado el Frente cuando gobernaba, ni, ni ahora cuando empezamos la discusión, puso el énfasis en que el tema de la seguridad social es más amplio y que por lo tanto no estamos cubriendo otras cosas, cuando en realidad en todo este tiempo este, otros instrumentos de la seguridad social los hemos estado... Este, modificando y corrigiendo y mejorando, como los seguros de paro, como los subsidios por enfermedad durante la pandemia, fueron un instrumento vital y eso es parte de la seguridad social. Lo mismo las asignaciones familiares, lo mismo otras prestaciones que buscan subsidiar este, eh, lo que son las necesidades de la gente. Entonces me parece que también es una, eh, digamos, crítica injusta. Yo creo que el gran problema que tenemos acá es que el Frente Amplio sigue sin explicarle a la gente qué harían ellos si estuvieran en el gobierno. Siguen simplemente manejando las críticas a este proyecto. Es un poco como cuando antes de gobernar 15 años decían que las AFAPs no tenían que existir. Gobernaron 15 años y no tocaron las AFAPs. Eso sería bueno que el exministro Murro explicara por qué ocurrió, porque... Claramente porque no tiene los consensos internos para, para hacerlo, digamos. Por lo que sea, pero siempre su bandera fue, no a las AFAP, se opusieron a la reforma del 95 porque era un régimen mixto, privatizador y no sé cuántas cosas más. Gobernaron 15 años con mayorías absolutas. No lo tocaron, porque saben que no. Y saben también que este proyecto, cuando si les tocara gobernar en el futuro en la próxima o en la otra, no lo van a tocar, no lo van a tocar porque saben que es el camino necesario y tanto saben que no presentan una propuesta alternativa. Bueno, en relación a eso, ayer Saldain también habló con la prensa y de acuerdo a lo que publicó el diario El País, este, Saldain dijo que eh, si bien en los gobiernos del Frente Amplio se escuchó a Mujica, a Astori, al propio Tabaré Vázquez hablar de la necesidad y la urgencia de este, encarar una reforma jubilatoria, ninguno de de estos jerarcas propuso una concreta una um, propuesta concreta y ahora solo se conocen las críticas tampoco se conoce cuáles son los puntos satisfactorios que la oposición identifica en este proyecto que impulsa el oficialismo entonces cuál es para usted el, um, el uso político que está haciendo el frente amplio de la reforma que hoy está en juego y sí, yo creo que es bastante evidente ¿no? este, una reforma de la seguridad social no es precisamente demagógica es una reforma que implica Realismo, que implica pensar hacia adelante, que implica tomar decisiones. Cuando uno le dice a la gente, mire, en el futuro los menores de 50 años, los que hoy tienen menos de 50, van a tener que trabajar no hasta los 60, sino hasta los 63 en primera instancia, y después hasta los 64 y, y la generación siguiente hasta los 65 y de ahí en más hasta los 65. Bueno, probablemente a mucha gente no le, no le, no le guste escuchar eso. Lo que ocurre es que todas las sociedades que tienen nuestra estructura demográfica tienen edades de retiro de 65 o incluso más. Las la, la sociedades como la nuestra, que tienen una estructura demográfica propia a una sociedad desarrollada. Eh, eso es un dato positivo. En realidad, esto es un poco la otra cara de la moneda de, de un dato positivo, que es que vivimos más años, que llegamos mejor a edades más largas. Y que además nacen menos niños, eso es una, una cosa que rompe los ojos, en virtud de, de una concepción más moderna que tiene que ver con que la gente se, se, se casa y tiene hijos más tarde y por lo tanto tiene menos hijos. Esa es una, una realidad de todas las sociedades modernas, Uruguay también, pero esas sociedades modernas tienen una edad de retiro más tardía, que es lógico. Ahora, y el está haciendo entonces un. un... Y yo creo que... ¿El oportunismo electoral de esta situación está sacando un oportunismo electoral? Yo, yo tengo la impresión de que obviamente eh, casi que es un negocio redondo, porque ellos dicen, bueno, nosotros cuestionamos esta reforma. No digo que, a ver, no digo que todas las críticas, me parece que esto es importante decirlo, no digo que todas las críticas sean... Este, eh, sin fundamento. Probablemente algunas tengan razones y, y, y que no la hagan con la motivación eh, electoral, pero que está claro que el Frente Amplio pretende, por un lado, sacar la ventaja de criticar una cosa que sabemos todos que, que no es precisamente demagógica y al mismo tiempo, eventualmente, beneficiarse de que nosotros le arreglamos el, el problema, el problema que reconocían ellos mismos que existía. Y que en vez de colaborar, porque la verdad, oportunidades para colaborar, el Frente tuvo desde el principio, nosotros los incorporamos. Es más, la comisión de expertos que empezó a funcionar en noviembre del 20, estaba disponible para funcionar desde julio del 20. Y durante cuatro meses el Frente Amplio no nos daba los nombres de quienes iban a integrar la comisión. Con lo cual tuvimos que. Ir, y decidimos esperarlos. Porque ¿qué queríamos? Y queríamos que todos opináramos y que todos tuviéramos eh, parte en el asunto, porque nos parecía que era importante que fuera una política de Estado. Y, y luego hicimos lo mismo cuando se convirtió este, las recomendaciones en anteproyecto de ley. El Presidente de la República fue a la casa a la sede del Frente Amplio, le entregó el anteproyecto, les dijimos, esperamos que hagan aportes, que planteen ideas. No plantearon ni una sola idea, dijeron que hasta que llegaran al Parlamento. No iban a plantear alternativas. Estamos en el Parlamento, estamos ya para votar en la primera Cámara y todavía esperamos las alternativas, no las críticas. ¿Por qué Las críticas, ok, pero pongan las alternativas. ¿Qué harían ellos en su lugar? ¿Qué van a votar? Van a votar en contra de la mayoría de los artículos. Bueno, ¿qué artículos proponen ellos alternativos? Ninguno. ¿No se conocen porque no los tiene? ¿Cree? Yo creo que porque, seguramente porque lo que ellos saben que hay que hacer no lo quieren este, reconocer. Porque, porque saben que muchas de las cosas que nosotros estamos planteando, no digo que estemos de acuerdo en todo, pero digo, muchas de las cosas que estamos planteando, las fundamentales, las que construyen la estructura del proyecto, son ineludibles, son de necesarias. El recién decía Murro, lo estábamos viendo, que la mitad de las personas cuando cumplan 65 años no van a haber logrado tener 30 años de trabajo de apoyo. Sí, lo leí, me, me sorprendió muchísimo porque hoy... Incluso dijo otra cosa, dijo que cuando lleguen a 70 años... El 20 o 30%, no recuerdo ahora si 20 o 30, tampoco va a haber llegado a los 30 años de trabajo. Sí, es una cosa curiosa lo que dice, porque él, él, él fue presidente del Banco de Previsión Social 10 años y 5 años ministro de Trabajo, y las jubilaciones son con 30 años de trabajo, pero a los 60. O sea, si la mitad de la gente a los 65 no llegó a 30 años de aportes, ¿cuántas, ¿cuánta gente llega hoy a los, a los 30 años de aportes? A los 60, 5 años antes. Parece que ahí, yo no tengo los datos acá para discutirlo, pero me parece que ahí hay una, una afirmación que es muy temeraria de parte de, de Murro, lo cual no significa que nosotros no estemos buscando las mejores fórmulas para dar solución al problema de que la gente pueda efectivamente jubilarse. Pero la verdad, en el Uruguay, este, eh, el porcentaje de gente que recibe este, apoyos sociales de materia previsional, a los 65 años es el 98%, 97%, no, sí, 97%. O sea, el sistema nuestro es bien abarcativo. O sea, que ese, ese cuco que están levantando con que ahora que corremos la edad, entonces la gente no se va a poder jubilar, no es cierto. No es cierto, eh, eh, lo estudiamos, lo analizamos. Esta propuesta surge después de un, de, un, de un estudio de todas las circunstancias que caracterizan a la gente. Estamos hablando de una edad de 65 años para los que hoy tienen menos de 50, es decir, que les está faltando 15 años por delante, que va a evolucionar la sociedad, el trabajo, y siempre va a haber que estar mirando y analizando porque el mundo laboral... Eh, eh, es muy dinámico y nos obliga todo el tiempo a estar elaborando y, y, y proponiendo este, novedades para ponernos al día, corriendo siempre atrás de, de la realidad. ¿no? Acá pasa algo que, que es que una reforma jubilatoria en general lo que le importa a la mayoría de la gente es saber qué va a pasar a la hora de jubilarse, ¿no? Si va a cobrar más, menos. Sí. Bueno, y sobre y eso? Ahí, Bueno, ahí depende un poco quién lo dice, ¿no? Si lo dice el gobierno, parece sí. que va a estar todo bien. Si lo dice la oposición, parece que va a estar todo mal. Se muestran números distintos. A ver... Cuesta un poco eh, entender cuál de las dos posturas es la que, la que es real, ¿no? Sí, yo sé. Y, y al final va a ser un tema de fe, porque la comprobación de las proyecciones se van a dar cuando las proyecciones ocurran y eso va a ocurrir dentro de mucho tiempo, pero nosotros hemos presentado al Parlamento una proye unas proyecciones muy, muy cuidadas, muy analizadas, con variables que definitivamente este, chequeamos con, con los datos y con las perspectivas de, de futuro y, y lo que dijimos lo sostenemos con total firmeza. Es decir, con el nuevo régimen a los 65 años la gente se va a jubilar en su enorme mayoría, prácticamente todos, o con mejor jubilación que la que actualmente se obtiene a los 60, o con mayor jubilación. Y particularmente el 40, y esto me duele en prendas porque fue resultado de una propuesta del representante del Partido Independiente en la Comisión de Expertos, el, el complemento solidario que se en esta reforma va a permitir que el 40% de las jubilaciones del BPS, estamos hablando, este, eh, más bajas, van a tener un nivel de este, mejora con respecto a la que hoy obtienen ese mismo 40% al jubilarse a los 60 años. Esa es la realidad. Lo que sí se va a jubilar cinco años después, pero cinco años después va a ser con una jubilación comparada con la causal jubilatoria actual más alta. Eso es una realidad y lo comprobamos, lo, lo probamos el otro día en la comisión, lo presentamos. Y, y obviamente el objetivo fue: está bien, yo te voy a pedir que labures más años, cosa que además el propio Mujica decía cuando era presidente. Lo vamos a tener que laburar más, decía este, eh, eh, Mujica cuando era presidente. O, o, o Astori, que lo ha dicho muchas veces. Este, pero no te, voy a, no te voy a hacer que cobres menos, vas a cobrar más. Esa es la realidad, esa es la realidad. Ahora, con respecto a los regímenes especiales, eso no es tan así. ¿Por qué? Y porque justamente los regímenes especiales son particularmente deficitarios porque tienen reglas de juego diferentes, más, más favorables que la que tiene el Banco de Previsión Social. Entonces, al converger dentro de 20 años a, a un régimen único, obviamente las, los parámetros van a ser similares al Banco de Previsión Social y probablemente. Algunas jubilaciones que tienen que ver con las cajas para estatales y con, y con los servicios de retiro van a ser más bajas, pero van a estar niveladas con lo que son las reglas de juego del conjunto de la población, que es la enorme mayoría, que son las del Banco de Previsión Social. ¿Me quedo? Sí, adelante. No, me queda una duda con todo lo que es esta reforma particularmente que se está impulsando, que si una de las razones que existen para concretarla y para aplicarla es el nivel alto de gasto público en pasividades, ¿por qué el nuevo esquema de aportes que propone la reforma lleva a que los trabajadores se aporten más al BPS, un 10% y un 5% a las AFAPs? No más, no, más, no más al BPS, para adelante, dentro de unos años... La, la fórmula lo que busca es garantizar que ese pilar solidario, que es el 10%, le permita a los sectores medios tener una jubilación mejor que la que tienen actualmente. Eso implica que haya que aportar más al Banco de Previsión Social para que la, la, la forma de jubilarse sea este eh, más suficiente. Pero eso no atenta contra eh... el ahorro. Sí, alimentar también el déficit este que se trata de No, al contrario. No, al, al, al tú disponer un porcentaje mayor que va para el BPS, lo que haces es, es, es bajar. Pero el fortalece déficit. más el régimen solidario, sí que es el, el deficitario. Sí. Con respecto al ahorro. Con respecto al ahorro individual. individual. Sí. Y eso es estratégico. El, el ahorro individual, de todas maneras, cuando tú tenés para los sectores medios y altos que tienen una densidad de cotización más alta que los sectores bajos, vos tenés cinco años más de aporte también al, al ahorro individual. O sea que el componente de ahorro individual también va creciendo. ¿Y los países, no sé, referentes en el mundo que tratan de resolver esta situación, hacen que sea más robusto el, el colectivo o hacen que sea más... Bueno, depende, más el depende. Yo no soy especialista en, en, en los sistemas, yo lo podría contestar seguramente con precisión Rodolfo Sallain, pero Depende, porque hay varias resoluciones y, y obviamente no en todos lados el aporte es el 15%, uh -huh. en otros lados es más, es menos y la distribución también es muy variada. Lo que, lo que hace es una construcción que nosotros entendemos que es la más equilibrada. Ese, ese es el objetivo, que sea equilibrada. No una hay una propuesta... contradicción entonces. No, no, al contrario, no, no. Y, y repito, lo que queremos nosotros es lograr que el régimen de seguridad previsional. Se logre equilibrar en su déficit. No que, no que se convierta en superavitario, que es imposible, en ninguna parte del mundo lo es. ¿no? Ahí está el tema de la caja militar, que, que sí. tanta gente protesta y se queja, porque, claro, el, el militar se jubila en general con, con un sí. salario, digamos, por ponerle un, un nombre, muy parecido a lo que cobra, al revés de los trabajadores. ¿Eso se sostiene en el tiempo? Eso... ¿Se demora bastante en, en equipararlo con las otras cajas? ¿Por qué se toma esa decisión? Se demora, se demora bastante en todas las cajas, porque en realidad el objetivo es converger a, a 20 años. Sí, pero se alargaron los plazos. No, a ver. Sí, se alargó el, la gradualidad, digamos, ¿no? Con lo cual se posterga. Bueno, se, se alargó la gradualidad y la extensión de la edad de retiro. Exacto. Que, que, pero eso es para todos. Es para el régimen de Banco de Previsión Social. ¿Se acuerdan que en la primera versión, en el anteproyecto? El, el corrimiento a los 65 años ocurría cinco generaciones antes. Ahora lo, lo corrimos porque hubo... se perpetúa esta injusticia? Se alarga, bueno, digamos. Bueno, se va, pero se va este, convergiendo, ¿no? Es, esa es la realidad. Uno podrá discutir si está bien o está mal que sea tan largo, pero el objetivo es ir acompañando. Es verdad también que hay dos cajas, la, la, la bancaria y la profesional, que tienen problemas inmediatos de. de de subsistencia, digamos, y que obviamente van a subsistir, porque el gobierno va, va a acompañar ese proceso, y estamos negociando y acordando con los directorios respectivos, tanto de la caja de profesionales como de la caja bancaria, para presentar proyectos específicos que lo que sí, en esos casos van a adelantar algunos cambios paramétricos que se están conversando con los actores o el objetivo es que salga. De consenso, ¿no? Y a partir de qué, entonces, con, con esta gradualidad que se ha fijado, a partir de cuándo las cuentas públicas, porque un argumento que se ha usado sí. es tenemos una un país que tiene un, un problema social muy grave en la infancia y, y parte del, del problema está también en bueno cómo distribuimos los, los totalmente eh, siempre la, cómo se distribuye la torta. ¿Cuándo va a empezar a notarse en las cuentas públicas de modo que el Uruguay pueda invertir en los sectores que están más postergados? Bueno, eso va a ir empezando gradualmente, pero, pero sin duda que eh, así como estamos promoviendo un cambio que no es repentino, este, también la disponibilidad de recursos, yo creo que no, nosotros no podemos esperar para responder a esa situación que lamentablemente eh, existe hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo, siempre cito a Juan Pablo Terra porque... Juan Pablo Terra, además de ser un referente para mí muy, muy querido, este, en el 89 fue el primero que le puso números a una realidad que no conocíamos mucho, que es que en aquella época el 40% de los niños este, vivían en hogares pobres, 4 de cada 10. Ahora, tiempo después, son 2 de cada 10, pero sigue siendo el doble de lo que es la pobreza a nivel nacional. Entonces, sin duda que ahí hay un debe, hay un debe que nosotros tenemos que encarar y que no puede estar supeditado a, a los 20 años de puesta en funcionamiento completo de la reforma de la Seguridad Social. O sea que sin duda ese es un desafío. Bueno, nosotros entendemos que hay que reforzar las asignaciones familiares, entendemos que hay que de, eh, proyectar y, y promover el, el plan CAIF. De hecho, el año pasado la rendición de cuentas destinó 50 millones de dólares específicos para la primera infancia. Ahora estamos planteando, ahora hablo con el sombrero del Partido Independiente, el reforzamiento de las asignaciones familiares para, para obviamente, para los niños en particular. Yo creo que ahí hay un desafío que va, este, que es in, independiente en el sentido de que lo que tenemos hoy es esta estructura propia de una sociedad envejecida, que por lo tanto ha tenido una preocupación mayor por las personas de mayor edad, pero que tiene que encontrar la manera... ¿Pero ese aumento de... en protección social destinado a la primera infancia va en detrimento de los aportes que reciben los jubilados? No, no debería ir. Yo diría, nosotros lo que tenemos que hacer con el, con el sistema previsional es evitar que se convierta en una cifra cada vez más alta que te impide entonces sí sostener todas las políticas sociales. Lo que tenemos que hacer simultáneamente es encontrar el camino para destinar recursos a la primera infancia, porque los niños son niños ahora. Y, y, y todos, de verdad, los tres primeros años de vida, está probado por, por la academia y por la gente que se dedica particularmente a ello, son claves, son cruciales. Entonces, por eso el Uruguay tiene esa, esa cosa fantástica que es el Plan CAIF. Que hace más de 30 años que lo tiene y que bueno, pero distintos es, gobiernos. El Plan CAIF que está hace más de 30 años y, sin embargo, los, Todavía no llega... los indicadores de pobreza infantil y, y lo alarmante sí. que es ese, esa situación es dramática. O sea que es, con el plan, CAIF el plan CAIF es muy bueno, sí, pero, no pero, ojo, porque la pobreza mide ingresos. El plan CAIF no es ingresos, el plan CAIF es un servicio de apoyo a la claro. formación. Entonces, nunca se va a reflejar, por más plan CAIF que tengas, nunca se va a reflejar en, la, en las cifras de la pobreza. ¿Por qué? Y porque no te, no, no te aumenta el ingreso, distinto. se mide distinto. Pero de todas maneras, el objetivo es este, bajar la pobreza infantil, yo creo que eso, eso es un objetivo... Eh, que yo creo que cualquier gobierno lo debería tener, pero a la hora de la verdad, algunos han dicho aquella frase terrible que es que la diferencia es que los niños no votan. Sí, es que terrible y, y realista. Y es un gran problema. Ahora, es que, y creo que hay que salen combatir. a hacer manifestaciones a la calle. También. Claro. Y no es contradictorio entonces, más allá de que sea una promesa electoral, todos lo sabemos, lo han este, cuestionado economistas de todos los sectores, Odone, Javier de Aedo, dos de los que me acuerdo de memoria, pero... ¿No es contradictorio entonces eh, bajar los aportes de IAS e IRPF a, a, a los jubilados y a las personas que aportan y no destinar ese dinero? Pues estamos hablando de las jubilaciones de arriba de mil pesos. Entonces, eh, ¿no es contradictorio hablar de la, la, lo dramático de la pobreza infantil y no destinar ese dinero justamente a, a atacar ese problema? Bueno, este, yo creo que son las dos cosas a la vez. Es decir, ha, ha habido una promesa electoral. Todos hablamos de que es muy pesada la carga del IRPF mm. este, y, del, y del IAS sobre sectores medios, porque básicamente pega sobre sectores medios, quizás alguno medio bajo, depende cómo uno lo califique. Ahí hay que hacer algo y, y ese algo estaba en, en las promesas de, de campaña electoral, este, pero al mismo tiempo tenemos que hacer también cosas vinculadas a, a, a las asignaciones familiares, por eso hemos planteado ese, ese punto nosotros. Este, a las jubilaciones más bajas también y por eso el componente solidario en el régimen nuevo busca apoyar a esas jubilaciones más bajas. ¿no? Ahora, pero lo que, lo que el gobierno eh, de alguna forma resigna con esta con esta, este aumento de las franjas, ¿por qué, no, ¿por qué no se opta y no se decide, bueno, bueno, hicimos esta promesa electoral, pero en realidad hay gente que lo necesita mucho más? Está bien, este, yo creo que las dos cosas hay que hacer, las dos cosas. Pero estamos haciendo una. No, vamos a ver. No, vamos a ver. Este, ha habido también reforzamiento. En este momento las asignaciones familiares de los hogares con eh, niños de hasta seis años tienen un refuerzo de 1.500 pesos por asignación familiar, o sea, por niño, este, y, y, y está rigiendo hasta fin de año, vamos a ver qué pasa, pero obviamente ahí hay, hay un tema que, que es importante, es una señal que se ha ido dando. Lo mismo que se ha reforzado. Este, eh, digamos, el bono crianza, etcétera. O sea, fondos para la, la infancia en este periodo de gobierno se han destinado. Suficientes, obviamente siempre uno siente que falta más. Pero el objetivo de, de focalizar en la primera infancia está y, y por lo pronto de mi parte la total convicción de que es fundamental. ¿no? La reforma ha tenido críticas también en el seno de la coalición de gobierno, ha tenido sugerencias. Una importante que no ha sido oída hasta ahora es la de Cabildo Abierto, de pasar de 15 a 25 años el, los años para calcular la tasa de reemplazo. ¿Eso va a quedar así? Yo creo que ha, puede, ha, digo, ha habido muchos aportes, muchos, muchos planteos de parte de todos los partidos que integramos la, la coalición y, y muchos de ellos se han atendido y se atenderán. Estamos justamente en, ese, en esa etapa. Hoy hay una nueva reunión de, del doctor Saldain con los... Eh, senadores que integran la comisión. Si es no está cerrado todavía. Todavía no está cerrado, pero este es un tema, la verdad. Este, eh, una de las claves de la sostenibilidad fiscal es, a ver, además bajar de 25 a 15, es bajar incluso con respecto a lo actual. Lo actual son 20. Entonces, eh, obviamente, 20, 25, de 20 pasa a 25, plantear que baje a 15. Es como que al final, este, ¿cuál es la reforma? No? Es decir, no, no se va. Es un componente, para decirlo fácil, es un componente estructural de la propuesta. Entonces, uno puede corregir detalles, ajustar perillas, resolver mecanismos que están menos bien definidos, que puede haber, hay de hecho. Nosotros vamos a mandar al Parlamento un listado de artículos que hay que corregir, porque han surgido en la discusión parlamentaria. Con las visitas de gente, etcétera, cosas que nos convencieron de que no, no estaban bien definidas. Por ejemplo, eh, hasta que no terminen de, de cerrar, yo prefiero mantener la, la, la discreción porque justamente es parte de lo que se está conversando. Pero no la estructura, la estructura de funcionamiento, el mecanismo general, lo de pasar a 65 años lo de aumentar la cantidad de años que se toman como referencia, lo de no aumentar la cantidad de años de aporte, que son los 30 años mismos que, que estaban antes. Todo eso es parte de la, de la estructura este, general que es lo que permite decir vamos a tener un resultado de sostenibilidad fiscal. ¿no? Ahora, si uno aumenta la cantidad de años que se toman como promedio, lo lógico es que... Ingrese en años peores, con lo cual tenga peores este ingresos. Sí, sin embargo, sin embargo, en nuestro cálculo, efectivamente, con 25 años de, de, de aporte, digamos, con, considerando 25 años, este, seguimos teniendo resultados iguales. ¿Y o ¿Qué mejores. es lo que compensa una cosa con la otra? Bueno, en la cantidad de años que se, que se proyectan en, en, el, en el ahorro y lo que de alguna manera es el, el, el aporte este, de, del subsidio, en el caso de casi el 50%. De las jubilaciones y el hecho de que los más altos lo que tienen es más tiempo de ahorro individual. Entonces aumenta el componente de la renta vitalicia. Eso es lo que permite generar que el 40% de menores jubilaciones va a aumentar en virtud del aporte del subsidio solidario y las dos o tres este, generaciones, deciles de, de mayores jubilaciones, por aumento de la renta vitalicia. Los que van a quedar más empatados. Son los sectores del quinto, sexto y séptimo decil. Y, y la tasa de reemplazo por incapacidad, que, que también tuvo modificaciones. ¿Por qué, por qué se, sí. se modificó? Porque hay un abuso bueno, en la solicitud de... eh, hay ahí un mecanismo que es medio ¿Hay un perverso. Control, ¿hay un monitoreo? Hay un mecanismo, eh, a ver, yo creo que eso, independientemente de la ley, obviamente el, el tema de la, del control de los baremos para determinar las pensiones por discapacidad, eh, me parece que es muy importante que exista y eso es independiente de la ley, es un procedimiento administrativo. Este, yo creo que uno de los mecanismos perversos que había era que por el valor que adquiría la pensión por discapacidad, curiosamente cuando se llegaba a la configuración de la causal jubilatoria, este, mucha gente repentinamente pedía el subsidio por, incapac por incapacidad porque es mucho, era mucho más alto uh -huh. que la jubilación común y eso tiene un problema porque es, es como promover jubilaciones por discapacidad que en realidad durante toda la vida laboral no habían estado presentes y que se buscan convertir en el momento de la jubilación porque te da una jubilación, una pensión por discapacidad más alta. Eso se, se corrige ahora. De todas maneras, son de las cosas que... Este, Porque Murray una de las estamos. cosas que dijo es que las personas eh, con algún tipo de incapacidad se iban a jubilar con menos plata. Depende, depende. Depende de si tienen hijos a cargo, depende de si tienen personas que, que, que dependen de ellos, depende de muchas cosas. Pero ¿por qué el gobierno quiso modificar esa tasa? Para evitar eh, el ese abuso. mecanismo... claro. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, muchas gracias por esta entrevista. Un muy gusto, amable, encantado. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes. Eh.